yo soy Aleja Valderrama, nutricionista dietista de la Universidad Católica de Oriente, y en la sección del día de hoy vamos a realizar una receta súper fácil y deliciosa para que la preparen en sus hogares. El día de hoy vamos a preparar unos sándwiches de huevo deliciosos. Los ingredientes que vamos a utilizar son 2 tajadas de pan, 2 huevos tibios, vamos a utilizar yogur griego y mostaza. Como primer paso vamos a separar las yemas de las claras. Las vamos a poner en un recipiente aparte y a las yemas les vamos a adicionar 2 cucharadas de yogur griego y un poquito de mostaza. Y le vamos a adicionar un poquito de sal a esta mezcla que vamos a hacer acá. Listo. Luego vamos a unir todos estos ingredientes, las yemas, el yogur griego, la mostaza y la sal, hasta que todo nos quede así unificado. Listo. Seguidamente vamos a partir las claras de esta forma, como las tengo acá, para poder unirlas junto con las yemas y los demás ingredientes que tenemos en el tarrito. Vamos a ir partiendo. No tienen que quedar perfectas, solamente es poderlas poner un poco más pequeñas para unificarlas allí junto con los demás ingredientes. Y ya, por último, vamos a unir todo esto, toda la mezcla, todos los ingredientes. Y por último, vamos a armar nuestros sándwiches. Vamos a poner la mezcla dentro de una tajada de pan. Y nos puede sobrar para otro sándwich más. Y lo tapamos. Esta preparación es muy fácil, rica, incluye proteínas y las podemos incluir para nuestro desayuno del trabajo o de la escuela de los niños. Y con esa receta terminamos la sección del día de hoy. Espero la puedan preparar y disfrutar en sus hogares. Y si la hacen en sus hogares, pues nos pueden etiquetar o mandar una foto con el hashtag Conciencia Saludable y nos etiquetan en Aleja Valderrama-nutricionista y @CCM Televisión. Espero verlos en el próximo episodio. ¡Chao!